encuentro no enojada, furiosa, lo que le sigue. Si alguien quiere afectarme a mí directo, es muy injusto que se vayan contra tus hijos. Bastarda recogida de la basura, pero de favor, ¿quién puede tener el cerebro esa persona? Pues no tienen, Pedro, sí, claro, simplemente... Y voy a hacer todo lo que pueda para que esta persona le pida una disculpa a mi hija. También me escribió a mí y diciendo que su sobrina es la que había escrito y ten los pantalones para decir sí fui yo y es lo que creo. Pues sí, es muy fácil ponerle una cara a alguien en la red y humillar mi trabajo, puede ser, pero que humillen a mis hijos, eso no lo voy a permitir. Entonces ahí me dicen que no puedo tener hijos. Soy una mujer que vino al mundo y no sirvo para lo que más amo, que es ser mamá. Entender que yo no podía tener hijos. Le dije, mi amor, te voy a cuidar toda mi vida, te voy a amar y te voy a proteger toda mi vida, todos los días de mi vida. Haciendo todo lo legalmente posible, porque eso es cárcel. Hoy por hoy, sí. Los derechos de una menor, eso es abuso psicológico.